Radio Flota. Esto es la Radio Ataca. La crisis en todos los ámbitos que estamos viviendo los argentinos se refleja tan, pero tan nítidamente en la CGT, en los sindicatos, que siguen pensando que el paro nacional es la respuesta para sacar un país adelante. Que no están pensando en trabajar, en que si nos ponemos a trabajar, por ahí en una de esas esto arranca. Porque si nos cruzamos de brazos y dejamos el auto descompuesto a la orilla de la ruta, vamos a estar siempre en el mismo lugar. Me preguntaba si la figura, la medida de fuerza del paro nacional que estaba pensando la CGT, tiene algo que ver con la máquina de impedir, con echarle nafta a la máquina de impedir, para que nada de lo bueno que podría llegar a suceder suceda. Por ahora, el gobierno de Milei, si vos me decís, mostró algo bueno, estamos sufriendo, la estamos pasando flojísimo, muy mal. Estamos sintiéndolo en la forma de vivir, en la comida, en el bolsillo. Pero es también un poco lo que se está viendo, una política de confrontación, de intolerancia e irreductibilidad. Milei se está mostrando irreductible, implacable, pero en provincias dependientes de la nación, que son 18 de las 24, o sea, de 24 que somos, incluida Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 24 provincias argentinas, 18 dependen de la nación. Así es que es como que estamos viviendo un momento de rispidez, de pulseada permanente, de tironeo de una soga, y la soga se va a cortar. Yo quiero saber hasta dónde llega la paciencia de las personas que vivimos adentro del país, de los ciudadanos. No digo del que es militante peronista o del que es de una organización social o que pertenece al kirchnerismo, que quiere ver caer a Milei. Quiere, si por ello fuera, comprarían armas y le darían un golpe. Un golpe. O sea, mucha gente tiene la fantasía de hacer un golpe o de verlo caer o de que encienda el helicóptero y se vaya como de la Rúa. Mucha gente tiene esa fantasía, esa idea inconstitucional, porque la Constitución dice que el que ganó tiene que cumplir 4 años en el gobierno. Veo mucho kirchnerista deseando la caída. Los gobernadores deben enfrentar a Milei mientras que Juntos por el Cambio intenta pactar con La Libertad Avanza para hacer una alianza definitiva y darle gobernabilidad a un hombre conflictivo, curiosamente alocado. Así es que estamos en una situación complicada, delicada, curiosa. Puede ser también explosiva si no nos cuidamos de las chispas y del gasoil que le estamos echando al fuego. Por un lado, insisto, la oposición del peronismo, más la CGT, más las organizaciones sociales, más el kirchnerismo, que extraña la chequera, la caja del Estado, deseando verlo caer a Milei. Y los otros argentinos, el 56% que lo votó a Milei, deseando que le vaya bien para decir, no me equivoqué, metí bien el voto. En el medio estamos nosotros pasando necesidades y ajustándonos el cinturón, ya a más no poder, con una crisis realmente de la cual no nos acordábamos. Pero los países que salieron adelante, salieron con sacrificio, con virtud, con trabajo, no salieron haciendo paros nacionales. Y la situación en la que recibió el país era de un país quebrado, al borde de la hiperinflación, con menos 7 puntos en el déficit del PBI. PBI negativo teníamos cuando entrega el farsante de Massa y el inútil de Alberto Fernández. Teníamos crecimiento de la deuda pública argentina en 103 mil millones de dólares, la incrementó Alberto. Te dejó la pobreza en 52%, ya está en 57%, se calcula que va a llegar al 60% el mes que viene, por las medidas regresivas que se están tomando por el ajuste. Fuimos campeones del mundo en inflación en el 2023, insisto, con esos números quiere decir que recibiste un país hecho un desastre, quebrado, fundido, porque con una inflación del 211% que dejó el farsante Sergio Massa, el inútil de Alberto Fernández y la ladrona de Cristina Kirchner, era imposible hacer un país viable. Nos íbamos todos a quebrar, estábamos quebrando, estamos quebrados, los negocios estaban cerrando, las paritarias no servían de nada porque la inflación le volvía a ganar a la paritaria. Recordemos eso, ¿qué dejaron los peronistas
y qué es lo que se puede llegar a sacar en limpio de un país dramáticamente quebrado, detenido, que no crece desde hace 13 años. Mi pregunta, insisto, será, son dos preguntas. Una, ¿cuánto puede aguantar el ciudadano, nosotros, los ciudadanos? ¿Cuánto podemos aguantar? Porque estamos todos aguantando. Y mi otra pregunta es, a los muchachos de la CGT que siempre vivieron muy bien porque les roban a sus propios trabajadores, les roban plata con las obras sociales y con un montón de otros curros que tienen los sindicatos, no todos, pero casi todos, pregunto si la solución es parar el país, si así de esa manera se va a poder salir adelante. ¿Ustedes creen que le están haciendo un favor a alguien? ¿Creen que vamos a sacar el país adelante? Me da la impresión que no. Quizás estoy equivocado, quizás estoy mirando un país que no es como yo lo veo, quizás en la óptica de la mirada que estoy ofreciendo hay alguna distorsión. Y en ese caso les pido que ustedes me cuenten qué ven. Les pido que no me dejen solo.